Bienvenidos, amables suscriptores, querida audiencia. Hoy les hablaré de una planta de jardín muy bonita y muy común en Colombia. Bugambilia o veranera. Beneficios y contraindicaciones. La bugambilia puede combatir la tos, aliviar el dolor de garganta y tratar diferentes problemas estomacales. Te mostramos otros de sus beneficios, así como sus efectos secundarios. De colores vivos, la bugambilia o bugambilla es una planta que se puede encontrar colgada en los patios y los balcones de muchos hogares. Este arbusto, en ocasiones trepador, forma parte de un género de la familia de plantas Hyptaginaceae. A pesar de ser originaria de América del Sur, se cultiva en zonas con climas tropicales y subtropicales. Además, se caracteriza por crecer entre los 1 a 12 metros de altura, tener hojas ovaladas y acuminadas y flores organizadas en grupos de 3, cuyo color habitual es el blanco, mientras que la bráctea destaca por tonalidades intensas de amarillo, magenta y rojo. Propiedades de la bugambilia. La bugambilia ha sido utilizada por la medicina popular para tratar infecciones respiratorias y trastornos cutáneos. Entre sus propiedades más conocidas se encuentran las siguientes. Antitusígena o antitusiva. Se refiere a que puede calmar la tos al suprimir el reflejo del sistema nervioso que la produce. Asimismo, puede aliviar otras molestias asociadas, como dolor de cabeza o el abdominal. Expectorante. Existe evidencia científica de que la bugambilia también puede actuar como un expectorante. Se encarga de promover la expulsión de las secreciones acumuladas en los bronquios. Febrífuga. Esto quiere decir que puede ser eficaz al momento de combatir la fiebre. Purgante. Indica que la bugambilia es ideal para eliminar las sustancias tóxicas y desechos que se encuentran en el organismo. Antidiabética. De acuerdo a un estudio publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, la bugambilia es capaz de inhibir la oxidación de la glucosidasa intestinal, lo que reduce los niveles de glucosa después de las comidas y confirma que cuenta con actividad antidiabética. Otra de sus propiedades que es necesario destacar incluyen a las propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antipiréticas, analgésicas y antisépticas. Beneficios de la bugambilia. Ahora bien, no es de extrañar que los beneficios de esta planta estén relacionados de forma estrecha con sus propiedades. Veámoslo en adelante. 1. Combatir la tos. Como hemos visto, esta planta cuenta con propiedades antitusivas y expectorantes que permiten aliviar la tos, lo que hace que sea uno de los usos más extendidos, sobre todo en países de América del Sur. En general, se suelen consumir las flores y las brácteas después de haberlas dejado por unos minutos en agua hirviendo. Aliviar el dolor de garganta. Dado que se cree que tiene propiedades antiinflamatorias, las flores y las brácteas de bugambilia también se consumen cuando existe dolor de garganta. Las personas que lo han hecho aseguran que existe un alivio inmediato.
3. Tratar problemas estomacales. Existe evidencia anecdótica de que tomar té de flores y brácteas de bugambilla puede tratar el reflujo ácido, la indigestión, la diarrea e incluso las úlceras estomacales. 4. Podría controlar la diabetes. Gracias a sus propiedades antidiabéticas, capaces de evitar un aumento en los niveles de azúcar en la sangre después de cada comida, esta planta podría ser ayuda para las personas que padecen de esta enfermedad. Sin embargo, se recomienda consultar con un médico antes de comenzar a ingerirla con este propósito. Otros beneficios de la bugambilia. La bugambilia también podría ayudar a lo siguiente: baja la fiebre. En la medicina popular es común utilizar las partes de esta planta para disminuir o prevenir la fiebre. Tratar problemas respiratorios. Dado que actúa como un expectorante, liberando las secreciones bronquiales acumuladas, la bugambilia facilita la expansión de los pulmones. Tratar diferentes trastornos de la piel. Ya que cuenta con propiedades antibacterianas y purgantes, se cree que la bugambilia puede eliminar las bacterias y toxinas de la piel. Contraindicaciones de la bugambilia. A pesar de que se considera segura de consumir, la bugambilia podría provocar algunos efectos secundarios si se consume de forma excesiva. Entre ellos están las alergias, los vómitos, la diarrea, así como la afectación de la fertilidad, de los valores hematológicos y la salud renal. Se recomienda, en caso de presentar alguno de estos síntomas, suspender de forma inmediata su uso y acudir a un especialista. Por otro lado, no se recomienda su ingesta en niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y pacientes con enfermedades renales, osteoporosis o hepatopatías. ¿Cómo preparar una infusión de bugambilia? Preparar una infusión o té de bugambilia es muy fácil y te permite obtener todos sus beneficios. Solo debes asegurarte de no consumirlo en exceso y suspender su uso en caso de efectos adversos. Ingredientes: una taza de agua, 6 flores de bugambilia, una cucharadita de miel opcional. Instrucciones: colocar la taza de agua a hervir. Cuando llegue al punto de ebullición, agregar las flores. Ahora espera que el agua cambie de color y retira del fuego. Luego deje reposar entre 5 y 10 minutos, cuela y sirve. Por último, si así lo deseas, agrega la cucharadita de miel para más sabor.